Mi nombre es Fabián Felipe Bacadaza, tengo actualmente 22 años, vivo en la localidad de Suba, Bogotá, Colombia. Me resumo en pocas palabras como una persona muy dedicada a sus proyectos de vida y una persona que está dispuesta a sacrificar su tiempo libre por realizar sus metas. Por medio del Clubhouse fui partícipe y ganador de la beca de Clubhouse College, con lo cual pagué yo creo que el 75% de mi carrera de contaduría pública en la Universidad Nacional de Colombia. Y actualmente pues estoy cursando ya mi último semestre de carrera. Adicionalmente estudio música en la Universidad Pedagógica de Colombia y actualmente curso cuarto semestre. Realizo trabajos de contaduría en una firma de revisores fiscales aquí en Colombia. Aparte de eso, pues tengo mis proyectos musicales por parte de la universidad y soy guitarrista eléctrico y hago parte de una banda de jazz rock. Uno en la vida tiene mucha exploración. Bueno, debería tener, no todas las personas lo tienen. Necesitan buscar un lugar donde tenga una gran exploración de lo que usted puede aportarle al mundo. O sea, ¿qué va a hacer usted para el mundo? Yo creo que yo descubrí muchas de mis facultades o exploté muchas de mis facultades mediante pues, mi paso por el Clubhouse. Ese paso entre varios espectros o escenarios que viví en el Clubhouse me llevó a sintetizar y a decantar cuáles fueron las habilidades que yo pude ya desarrollar. En la vida toca tener mucha berraquera, berraquera y sobre todo ser conscientes de que todo el conocimiento que uno quisiera llegar a tener o el conocimiento que uno obtiene es más una decisión personal que una decisión de un tercero. Yo creo que para aprender algo nuevo uno siempre tiene que tener un puente, que es el que te despierta la chispa hacia eso nuevo. En mi familia nunca me dijeron, nunca han intentado influenciar mi proyección profesional, ni mi proyección como proyecto de vida en mí. Yo creo que ellos más que todo me han apoyado a mí para que yo tome mis decisiones frente a lo que yo haya vivido. Ellos me han apoyado frente a los diferentes proyectos que tuve en mi niñez y en mi juventud. Desde pequeño siempre tuve la exploración por el medio de la música, de lo que son las artes. De joven yo quise estudiar, recuerdo que tuve pensamientos de diseño gráfico, artes plásticas, casi tomo la decisión de irme a estudiar matemática pura. Yo creo que mi formación se ha ido más o menos hacia la gestión de proyectos y a la gestión de, ya después la gestión de proyectos culturales. Uno de los sueños más fuertes que he tenido siempre es, pues ha sido poder haber crecido con mis padres y que ellos no hayan fallecido hasta que yo terminara mis estudios y pues es algo que ya es muy material.